Amigos de Guitarras Custom, sean bienvenidos a un nuevo video de demo. En esta ocasión tenemos el nuevo pedal de reverberación de JHS llamado Alpine Reverb. Este pedal está basado en un pedal de Sky Pedals Cloud 9, pero la modificación del circuito cuenta con dos características especiales: una para el FX Loop que tiene este pedal y la segunda para una perilla adicional de mezcla. Tenemos aquí el Mix 1, este sería el Mix 2, el cual activamos con el segundo switch. Vamos a estar trabajando desde una guitarra LSL Staticoy entrando un amplificador Divided by 13 CCC915. Vamos a estar tocando con el sonido reverberado y estar moviendo las perillas para ver la versatilidad de este pedal. A continuación vamos a tener algunos settings que vienen dentro del mismo manual del pedal para que puedan ver cómo vamos desde reverberaciones cortas a reverberaciones mucho más espaciales y mucho más amplias. Este primer setting se llama Bathroom, es una reverberación bastante corta como si estuviéramos dentro de un baño. Este segundo preset se llama Springy, está basado en lo que es una reverberación de resorte de un amplificador. El siguiente preset se llama Hall of Glory. Está basada en una reverberación de Hall. Este último preset se llama Space Cave, es una reverberación, como dice su nombre, mucho más espacial, mucho más amplia, y en esta vamos a utilizar la segunda perilla de mix para que vean cómo se expande aún más la reverberación. Algo de notar de este pedal es que es un pedal con un circuito 100% análogo y aún así podemos tener varios tipos y colores de reverberación. No olviden que este pedal lo pueden encontrar en Guitarras Custom, www.guitarrascustom.com o en www.facebook.com/guitarrascustom. Estén pendientes para el siguiente video de demo.